Ed es el cambio. Piensa a lo grande, sé positivo, no demuestres señales de debilidad. Dirígete siempre a la garganta, compra bajo, vende alto. El miedo es el problema del contrario. Nada de lo que hayas presenciado es comparable a la carnicería que vas a ver. Ni en el rugby, ni en los mundiales. Saben lo que significa la presión. En este edificio se trata de matar o de que te maten. Sí, no hagas amistades y así no tendrás remordimientos. No es pesado. Tú inviertes medio millón en semillas de soja y en el próximo tus hijos no pueden ir a la universidad. Te quitan el coche, ¿me sigues? Sí, hemos de matar a esos hijos de... ¡Hemos de matarles! Queremos que compres todo el zumo de naranja que puedas. Empieza inmediatamente. No te preocupes si ves que sube el precio. Tú continúa comprando. Pero van a transmitir el informe de la cosecha dentro de una hora. Deja que nosotros nos ocupemos de eso. Sí, señor. ¿Cómo está tu úlcera, Harry? Bastante bien. ¿Y tu hipertensión? Hace meses que no me molesta. Vamos a la guerra. Bien, aquí está el último bastión puro del capitalismo que queda en la Tierra. En Nueva York se vende todo. Oro, plata, platino, combustible para calefacción, propano, cacao y azúcar y, por supuesto, zumo de naranja congelado. Ahora los que están al teléfono reciben órdenes de casas de corredores de todas las partes del mundo. Los corredores, a su vez, entregan esas órdenes a los comerciantes en la bolsa. Ahí están vendiendo algodón. Y allí está la bolsa de la plata. El corredor de los Duke empezará a comprar como loco desde el principio. Y nosotros esperaremos a que él haga que el precio suba. Exacto. No puedo esperar para ver su cara cuando transmitan el informe auténtico de la cosecha. La venta de zumo de naranja empieza a las 9. ¿Entramos un poco en acción? Vamos. Los Duke intentan acaparar el mercado. Saben algo. Lo presiento. Vamos a comprar. ¡200, acéptelo! ¡120, vendo! ¡120! ¡200! ¡200, 200! Luis. Aún no. Falta poco. Sí, sí, ya los tengo. Sí, ya los tengo. Ahora. ¡Vendo 2000 a 1,42! Eso no es posible. ¿Cómo puede estar bajando el precio? Pasa algo malo. ¿Dónde está Wilson? ¡Vendo! ¿Qué están haciendo aquí? Están vendiendo Mortimer. Pero eso es ridículo, Randolph. A no ser que el informe de la cosecha... Que Dios nos ayude. ¡Vendido! 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 Te dije que no debíamos arriesgarlo todo, imbécil. Hemos de encontrar a Wilson y decirle que venda.
Señoras y señores, el secretario de Agricultura. Señoras y señores, informe de la cosecha de naranjas para el próximo año. Después de haber calculado las estimaciones de varios estados productores de naranjas, hemos llegado a la siguiente conclusión. El frío invierno aparentemente no ha afectado a la cosecha. ¡Wilson, por favor, vende! ¿A dónde vas? ¡Idiota! ¡Vuelve allí enseguida y vende! ¡Vende! Se acabó. Por hoy se acabó. Cinco. Sí, 200. Gracias. 100. 100 más. Anotado. 5 contigo, amigo. 5. Sí, de acuerdo. 5. Y 100. ¡Feliz Año Nuevo! Windsor. Valentine. ¿Qué tal les ha ido hoy? ¿Cómo has podido hacernos esto después de lo que hemos hecho por ti? Verán, hice una apuesta con Luis. Él me dijo que no podríamos hacernos ricos y conseguir que ustedes se arruinaran a la vez. Creyó que no lo lograríamos. He ganado yo. Y yo he perdido. Un dólar. Gracias, Luis. Tú primero. Encantado. Pueden pasar a pagar. Oiga, no esperará que ya nosotros... Ya conoce las normas de la bolsa, señor Duke. Todas las cuentas deberán ser abonadas al final de la compra del día, sin excepción. Saben muy bien que no tenemos 394 millones de dólares en efectivo. Lo siento, amigos. Pongan a la venta enseguida los asientos de los hermanos Duke. Confisquen todos los bienes de los corredores Duke y Duke, al igual que los efectos personales de Randolph y Mortimer Duke. Dios mío, estamos arruinados. ¡Esto es un ultraje! ¡Exijo una investigación! ¡No pueden vender nuestros asientos! ¡Un Duke ha estado sentado en esta bolsa desde que se fundó! ¡Nosotros la fundamos! ¡Es nuestra! ¡Nos pertenece! ¡Dios mío! Tu hermano se encuentra mal. Hay que llamar a una ambulancia. ¡Que se joda! ¡Ahora escúchame a mí! ¡Quiero que se abra de nuevo la compraventa! ¡Haz que vuelvan esos corredores! ¡Que vuelvan a conectar las máquinas! ¡Que vuelvan a conectar las máquinas!